la productora La Fábrica de la Tele, artífices de la docuserie sobre Rocío Carrasco, lidera horas de televisión, audiencias y críticas sobre las tramas de sus programas. Sálvame, con 5 horas diarias de emisión, y Sábado Deluxe son sus niños mimados. Pero estos nuevos formatos que expertos en televisión afirman que enmascaran exclusivas y seriales tipo reality bajo la denominación de documental son los nuevos partos que han llegado para quedarse. Óscar Cornejo y Adrián Madrid conocen los nombres de empleados y colaboradores y se escuchan todas las propuestas, hasta las más descabelladas. La filosofía que impera es que hasta de la idea más absurda puede salir algo bueno para un programa. Así, han ido rompiendo moldes. Han dejado de proteger a sus propios colaboradores como hacen otros, para convertirlos en parte de un engranaje en el que sus vidas y miserias son también protagonistas y han desnudado de glamour a esos seres que antes solo mostraban su vida de color de rosa en las revistas de género. ¡Dale a tu padre, si los tienes, el ascensor para que no tenga que subir por las escaleras! ¡Que no lo tengan tus padres! ¿Te estás enterando? ¡Que no lo tengan tus padres! ¡Pero si no he hecho nada! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Las claves de la fórmula son tan sutiles como sencillas. Tocar la tecla emocional del espectador y acercarse a él rompiendo la barrera que separa el salón de sus casas del plató de televisión. Los famosos ya no son seres etéreos de vidas idílicas, ni sus problemas son muy diferentes de los de muchos espectadores que los contemplan, adictos, desde su sillón, en primera fila. Sin embargo, lo que es escuela para unos es objeto de crítica para otros. Un efecto colateral que se achaca a estas fórmulas que cultivan los extremos y que conllevan la polarización del espectador. Es que éste, incapaz de manejar la escala de los grises, termina viendo víctimas o verdugos. Y mi padre me dijo que si volvía a hablar de ti bien o volvía a defenderte, que me bajaba del coche. El filósofo y ensayista Javier Gomá afirma que cotillear y juzgar el comportamiento de otro está en la condición humana. No nos interesa la mentira, sino el mentiroso o el sincero. Lo que ocurre es que los nuevos reality shows aportan un surtido de personas de lo más variado sobre las que aplicar ese apetito voraz de juzgar vidas. A su juicio, se está produciendo una espectacularización de la sociedad, una transformación del entretenimiento en un espectáculo con permanentes giros de guión para mantener viva una atención siempre sedienta. El padre lo que hacía era que se iba a ver al niño al colegio durante el periodo que me pertenecía a mí. El padre me ha dicho que me va a llevar a La Voz, que yo no tengo que estudiar. Ese día me doy cuenta que ya no, que he parido 2 veces, pero que no tengo a ninguno de los dos. Aún más crítica se muestra Emelina Fernández, doctora en comunicación audiovisual y expresidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía. Han conseguido hacer un circo mediático de todas las relaciones humanas, sacar lo peor de cualquier relación, lo más básico, y venderlo con éxito en un envoltorio propio. Hay casos y grados, pero en algunos esta experta considera que se rebasan los límites y recurren a una puesta en escena absolutamente rechazable para convertir un tema en espectáculo y hacer que una sociedad sin suficientes elementos de juicio se posicione de un lado o de otro. Después, la retroalimentación de la polémica en otros programas del mismo medio hace el trabajo de altavoz hasta que surge el siguiente tema. Emelina Fernández afirma que hay que tomar conciencia de que la televisión es un medio muy potente para transmitir conciencia. Respeto y con algunos de estos programas
los valores que necesita una sociedad saltan por los aires. El concepto es si la televisión es un negocio o es un servicio, y aquí no entran otros parámetros en juego. Este miércoles ha continuado el espectáculo, continúa el negocio. Vuelo 714 Radio. Que suba el telón.